Primero agradecer el que nos están recibiendo en la Casa de los Trabajadores de Suntrack, el saludo de nuestro secretario general, el compañero Domingo Moreira, y del compañero Juan José Moreira, que siempre llevan muchísimo cariño con ustedes y con los compañeros trabajadores de Panamá. Y básicamente nuestra expectativa es poder lograr detener un eje y una unidad de trabajo entre todas las mujeres en forma mancomunada en todo lo que es América y Centroamérica. Hoy se viene trabajando mucho y se viene hablando en muchos lugares del tema de los porcentajes de la representación de las mujeres. Nosotros desde la Argentina siempre hemos planteado de que para nosotros la representación estamos en un plano de igualdad y estamos en una paridad, ¿no? No en tareas, sino en que podemos cumplir con los mismos trabajos y las mismas cargas que tiene un compañero trabajador. A igual tarea, igual salario, es uno de los ítems que nosotros venimos luchando mucho, y un tema que para nosotros es muy, muy fuerte, muy principal de objetivos para este año, es el tema de la capacitación, la formación de nuevos cuadros sindicales. Hay que formar más cuadros, hay que formar más compañeras que estén trabajando, que estén militando. Este espacio es un espacio que es maravilloso para trabajar y militar y hacer un montón de cosas, pero a las mujeres les cuesta muchísimo poder ocupar algunos espacios y llegar a los lugares de conducción. Así que nuestra tarea y nuestro trabajo es lograr poder tener más compañeras en los lugares de conducción de los sindicatos de América. Ya que es importante el apoyo que está dando la ICM para las mujeres en todo el ámbito de lo que viene siendo un trabajo, porque hasta donde estoy viendo no solamente es el área de la conducción, sino que dentro de lo que estoy viendo, hasta ahorita puedo ver de que se habla de sindicatos que son empresas, no tengan miedo en asumir un cargo sindical para que nosotros podamos acercarnos más al sindicato, ya que el sindicato tiene una propuesta de que hay mujeres de que deben acercarse para llegar a ser una mujer directiva, ¿por qué no? Ya que el sindicato también nos está abriendo las puertas por parte del Suntrack, apoyándonos a través de la ICM. Bueno, para las mujeres de ICM es una reivindicación histórica, porque venimos hace muchos años luchando por este espacio que se ha consolidado en el Comité Regional, en las estructuras formales de la ICM. Además, integramos el Comité Internacional de Mujeres. Por lo tanto, estamos ahora en plena reunión en la Casa de los Trabajadores del Suntrack. Estamos en nuestra casa sindical, nos sentimos como si fuera nuestra casa, tanto como cuando los compañeros del Suntrack nos han visitado en la UOCRA, que es mi sindicato de base, que es la Unión Obrera de la Construcción de Argentina. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas compañeras que inician sus procesos de ingreso a los procesos de sindicalización? ¿Qué papel podemos jugar y qué más se puede aportar desde esa visión de la mujer en esta industria tan importante? Para nosotros el desafío es igual que el de los hombres, es ser clase trabajadora y defender nuestro lugar de clase trabajadora, de mujeres trabajadoras. En definitiva, nosotros lo que reivindicamos es nuestros derechos de paridad, pero codo a codo con los hombres. Y todo pasa por la militancia, todo pasa por la pertenencia sindical, todo pasa por saber nuestros orígenes, nuestras raíces y saber que en nuestro lugar, cualquiera sea, con cargo o no, es nuestro puesto de lucha. Y participar del movimiento sindical es una de las cuestiones más importantes porque es un proyecto de vida, no es un proyecto de trabajo, sino es un proyecto de vida. Cada una desde su lugar desempeña, sabe cuáles son los ejes referenciales de la lucha y sabe que nuestro debate aporta una visión de las mujeres en un mundo donde somos la mayor fuerza del trabajo. Y lo que queremos es reivindicar los puestos de conducción para las mujeres, la participación genuina con más formación sindical y sobre todo para las jóvenes mujeres y para los jóvenes varones, que sepan que esto es un lugar de lucha y que los esperamos a todos, porque acá desarrollamos nuestro propio proyecto.